Thank you.
Thank you.
a esta gran fiesta. Bienvenidos todos y todas a esta gran fiesta. Realmente espectacular la bienvenida que nos ha hecho, que ha hecho el Sistema Nacional de Orquesta, esta agrupación que formó parte del récord Guinness. Un aplauso para ellos. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en nombre del ministro Ernesto Villegas, le damos la más cordial bienvenida, junto con el gobierno de Mérida. El gobernador Jason también está aquí presente con nosotros, con todo su personal y con el, todo este complejo del teleférico Mucumbarí. La Filben, la de 17 Filben, la de 17ª Filben, Feria Internacional del Libro, que esta vez nos acompaña en su capítulo Mérida, bajo una conducción muy especial también del Gabinete de Cultura de Mérida. Así que un aplauso para todos ellos y le damos la bienvenida al poeta Tarek William Saad. Poeta Tarek nos trae, él fue un poeta que cuando terminamos la Feria Internacional del Libro de Caracas, allá en Caracas, nos dijo, vamos para Mérida. Y Mérida pasó a ser el primer lugar para la ruta de la Filben regionales. Fue el gran impulsor de esta, junto con, por supuesto, Ernesto Villegas, que es un gran impulsor de la Feria Internacional del Libro. Vamos a presentar su antología, En un paisaje boreal, 1984-2007. Dicha antología de una época, pero tiene poemas inéditos, que son recientes. Es un libro que
como editor, nosotros nos orgullecemos tenerlo dentro del sello Monte Ávila Editores, dentro de la colección Altazor. Y la verdad es que el poeta, si no terminábamos, si no nos mantenía con ese vilo, tengo otro poema inédito, no íbamos a terminar nunca el libro. Como son todos los poetas, todos los escritores, que los libros nunca terminan hasta que se publican. Entonces, muchas gracias, poeta, por estar aquí con nosotros. Estamos muy contentos con toda esta algarabía, esta belleza, esta alegría que nos genera siempre la Feria Internacional del Libro. Bienvenido, y tenemos para presentar su libro al poeta Enrique Hernández de Jesús. El Catire, como le llamamos cariñosamente. Catire, de una larga trayectoria, además de ser poeta, escritor, tiene una vasta obra publicada, es fotógrafo, chef, hace libros sobre poesía y culinaria. Va a ser una presentación sobre el libro del poeta Tarek William Saad. Entonces, bienvenido, poeta Catire. Gracias, hermano. No, pero primero, viene, hay una dramatización primero, pero vamos a tener que esperar para el final. No. Yo lo que, antes de pasar, también quiero dar una información que quien dirigió la orquesta fue José Alejandro Gutiérrez, con la suite número uno de Bizet, mejor conocida como Carmen. Realmente una extraordinaria pieza que, la verdad, no vamos a escatimar en otro aplauso. Por favor, para esos compañeros, un gran aplauso. Bueno, vamos a ver. Buenas tardes. Yo tengo la suerte de haber nacido en esta ciudad, Mérida, hace muchísimos años. Además de haber nacido en esta ciudad, Tarek William Saad, cuando era muy joven, vivió 3 años por el valle, en una quinta que el otro día, hace 3 años, una cabaña visitamos hace 4 años con Ramón Palomares. Y bueno, y la suerte de presentar a alguien como Tarek William Saad, que tiene una larga trayectoria, no solamente como político, que todo el mundo lo quiere ver como un político, sino como poeta. Ha seguido toda una línea por muchísimos años de una poesía muy silenciosa, muy reposada, y una poesía que tiene un hilo conductor interior que lo refleja él desde sus raíces, evidentemente de sus raíces árabes, con ese mundo del tigre. Me sugirieron por lo arbitrario que yo soy en muchas cosas, en muchas no, en todas, que escribiese un texto y lo leyera de manera tal de que no diga tantos disparates como siempre digo, y mucho más cuando se trata de gente que yo quiero, de gente que yo admiro. Que Tarek dice que pocos disparates, pero cuando me dice poco es porque sabe que son muchos. Entonces yo, de todas maneras, pues ya perdí la cuenta de mis disparates, ¿no? Entonces me permití escribir este texto que se llama exactamente así: Profunda experiencia personal de su saber. Tarek William Saad. Vamos a esperar que la orquesta salga para que la gente que está en la parte de atrás tenga la posibilidad de sentarse y escuchar también lo que voy a hablar sobre Tarek, ¿no? Porque mientras se estén moviendo así va a haber mucho ruido. Bueno, aprovechen de agarrar los puestos de los músicos y se sientan para tener todo ese público querido que viene a escuchar
la poesía de Tareq William Saad. Es el revuelo que generamos siempre los poetas cuando llegamos a cualquier sitio. El encantamiento que existe de la gente por escuchar la voz del poeta. ¿Viste? Ya, ¿viste que lo logramos? Es mucho mejor. Bueno, las ferias tienen esa posibilidad del ruido, ¿no? Pero como hay gente que viene especialmente a escucharme, y a mí, después a Tareq, a escuchar los poemas de Tareq, a escucharme a mí de la presentación, ¿no? Decía que Tareq, cuando era joven, que estuvo aquí a los 18 años, comenzó realmente su poesía, de cierta manera, estudiando en la Escuela de Letras de la Universidad de los Andes, ¿no? Y estudió literatura venezolana en ese tiempo. Evidentemente, eso fue en el año 82. Han pasado bastantes años, ¿no? Pero evidentemente el destino de cada persona está en lo que significa el verdadero destino. Es decir, él tenía que salir de Mérida ya con esas ideas de la poesía, con esas ideas de haber conocido acá a algunos poetas importantes del país que vivían en ese entonces en esta ciudad, algunos políticos importantes también con los que convivió, y de seguir ejerciendo su función de activista político, como lo fue de joven, como manifestante. Él fue un manifestante en el Tigre y estuvo, bueno, tuvieron que salir del Tigre, sacarlo del Tigre para tranquilizar un poco el Tigre de todas las cosas que Tareq hacía políticamente, ¿no? Ya después de Mérida, bueno, más o menos, estoy hablando con la verdad. Yo tengo 50 años conociendo, Tareq tiene 52 y yo tengo 59 y yo tengo 50 años conociéndolo. Imagínate, ¿cómo? Bueno, pero es así es la vida. Y entonces escribí eso que dije, voy a volver a repetir el título, ¿no? Profunda experiencia personal de su saber. Tareq William Saad. Tareq William Saad, es decir, la palabra, las historias vividas, el testimonio emocional desde la transgresión entre el amor y el mundo patriarcal. Una poesía de oquedades y sensaciones que abarcan la mirada y se convierte en registros con el espíritu de su mundo ancestral, el mundo árabe y la vivencia de su juventud en el Tigre. Tradiciones que se abren en esa lluvia de aconteceres, sentidos para dibujar desde el cambio del paisaje al encuentro de imágenes que acontecen en su mundo interior. Puede tocar el paisaje boreal para estremecernos con lo humano, con el amor, la justicia, sostenido en los balcones, en el aroma de los árboles que se dispersan en el techo del cielo, el horizonte del tren que pasa a medianoche viendo los pájaros en una velada del jardín donde se tienden las estrellas. Son poemas que se pueden agarrar presencialmente por su profunda experiencia personal de su saber, de una naturaleza, de un cuerpo que se manifiesta en libertad absoluta. El horizonte se moviliza más allá de las fronteras, describen la presencia de la tierra ancestral, bañados con el canto, donde se dibuja el poema en el sentimiento de melodías presentes con la mirada del poeta. Ya lo dije en otra ocasión, Tareq William Saad escribe por necesidades. Es como un mandato que se le ordena y él trata de cumplirlo cabalmente, pues ahí está para que lo leamos, para que nos fijemos bien en todos los tópicos que toca. Como dijéramos al principio, las cosas están ahí para detenerse. Entonces nos encontraremos siempre con una propuesta que no puede obviarse. ¿Es el estado amoroso del hombre el que produce la palabra o es la palabra la que teme desaparecer?
Como se verá, andamos tras la huella de un poeta que no solo platica con el amor, sino que gallardamente plantea un combate cara a cara. Existe una disposición con lo... Tengo que... Me perdonan, pero los papeles de hoy son como muy gruesos. Entonces son fáciles de difíciles de manipular. Digo, existe una disposición que lo hace participar contra toda forma de opresión y por eso su voluntad es la de cantar y la de esgrimir el halo de justicia necesario. Tarek es defensor de los derechos humanos y seguirá siendo poeta más allá de otra necesidad. Yo sigo todavía porque son como dos páginas más, pero quiero hacer un paréntesis acá en unos textos que obligué a Tarek a escribir hace 2 o 3 días, donde él manifiesta, por ejemplo, sobre la poesía. Yo quiero que con su voz él lea estos textos. Lee uno por uno, por favor, y en otro paréntesis vuelves a leer otro. Bueno, una presentación curiosa, pero muy bien. Una presentación con vasos comunicantes. Bueno, muchas gracias. Catire me decía que cómo nacía mi poesía. Yo lo escribí, lo que pensé lo escribí en unos pocos minutos. Dije lo siguiente, escribí lo siguiente. Mi poesía nace de un largo ciclo de la memoria y el testimonio de vivir. De allí suelen surgir como un aluvión que se expande escenas e imágenes de sucesos, paisajes, cruces del alma que me acompañarán desde hoy hasta el final del viaje. Perfecto, no, quédate con ellos porque me vas a leer después 2 más. Es decir, esto es una conversación, eso que Raúl Casal llama, junto con los surrealistas, los vasos comunicantes, ¿no? Así que gracias, Raúl, por robarte la palabra. Tarek William Saad al borde de la trova. Es una cosa muy curiosa en un político venezolano que además de ser rockero, se ponga tatuajes por todo el cuerpo, sea un hombre de un pensamiento libre completamente, de una libertad profunda, y su espíritu musical, porque él no es un rockero de escuchar música, es un rockero de tener una orquesta junto con sus hermanos allá en Anzoátegui. Y lo que pasa es que no tiene tanto tiempo, si no estaría dando conciertos por todos lados, porque a él le gusta presentarse y que la gente lo conozca. Aunque él dice que nadie lo conoce, pero como rockero a lo mejor lo conocerían más, porque tendría otro público, aparte de este público maravilloso. Pero mira qué público tan maravilloso, que se hayan quedado no solamente para escuchar la orquesta, sino se hayan quedado para después escuchar tu poesía y escuchar las cosas que yo digo, ¿no? Algo que voy a decir desde ya. Vamos a aplaudir al final cuando Tarek termine de leer sus poemas, para no hacer esos brincos de aplausos y el ritmo que viene el poema que va leyendo Tarek, entonces se pierde, que tenga un sentido en el caso de Tarek, ¿no? Y a mí igual, no me aplaudan sino hasta el final de mi lectura y por favor muchísimo. No un poquitico, sino apláudanme bastante. Pero a mí me pueden aplaudir si les nace. No. Es mejor que su poesía tenga un silencio total y no la perturbe el aplauso. Bueno, vamos, sigo. Entonces, Tarek William Saad al borde de la trova. Tal vez si nos atrevemos a indagar sobre la significación de las cosas, de todas las cosas que pensamos, no sería tan necesario batallar contra lo que está dicho o hecho.
Ese es un indicio del costado de la poesía, es decir, las más antiguas formas literarias inventadas por el hombre para resumir su conocimiento del mundo, sean el proverbio y la máxima. Y por allí nomás se va extendiendo o minimizando el acto creador. Esa es una sugerencia que nos plantea el poeta Gustavo Pereira. Ahora bien, cuando nombro a Gustavo Pereira, es muy importante decir que fue uno de los primeros lectores de la poesía de Gustavo Pereira e inclusive escribió el prólogo de su primer libro en el año 1987. En el año 1987. El primer en libro, claro, porque Luis Alberto Crespo, Liscano, además Juan Liscano, Jesús Anoa Hernández, fueron personas. El primer prólogo, me refiero al primer prólogo de sus libros, ¿no? En libro. Y repito esto, y por allí nomás se va extendiendo o minimizando el acto creador. Esa es una sugerencia que nos plantea el poeta Gustavo Pereira. Ahora bien, ¿de dónde viene tan fina persistencia? ¿Del agua? ¿De la tierra? ¿Nos vamos a quedar aquí para insistir en esa existencia que nos persigue? Vayamos donde vayamos, es decir, la piel de estos poemas, podemos asegurarlo, está completamente llena de asuntos vitales, que es como que alguna vez nos encontráramos en el fondo, representan el coraje de las palabras que faltan por decir. El poeta Gustavo Pereira lo vislumbra, un fragmento sobre Tarek, ¿no? Es un privilegio escribir algunas palabras en el pórtico de este primer libro de poemas de Tarek William Saad, Los ríos de la ira, El iniciado, en su doble valor semántico, puesto que sugiere no solo a quien se ha ganado a sí mismo para el gran sendero o camino de la poesía, sino también a quien se instruye en las cosas del mundo y de los hombres, nos revela a un poeta de acento mayor, dotado tanto para los desgarramientos solidarios y redentores que son, como muchos saben, manifestaciones del más alto amor, como para la ternura y la melancolía, esa suerte de inquietud o extrañeza que cantaba Liu Ko-chun, cuando vanamente intentaba huir del mundo agreste de las impiedades. Cierro comillas, cierro a Gustavo Pereira. Sigo. Creemos, pues, que la escritura poética de Tarek William Saad funda y transfiere un sentido absoluto del hecho mismo de casi o pertenecer a una generación que, como la del año 60-70, copó todos los requisitos posibles. Son muchos los nombres para definir, pero nombraremos algunos indispensables. Todos estos nombres de todos estos escritores que voy a nombrar, de una u otra manera, tuvieron un acercamiento con Tarek William Saad, como sus lecturas, o que los conocía, que fueron grandes amigos de Tarek William. Muchos de ellos ya están, por supuesto, en otros espacios poéticos del mundo, que no están en nuestro mundo, sino en nuestras almas permanentemente, y van a estar toda la vida en nuestras almas, ¿no? Víctor Valera Mora, Carlos Contramaestre, Caupolicano Valles, Salvador Garmendia, Ramón Palomares, Ángel Eduardo Acevedo, Luis Camilo Guevara, Carlos Noguera, Millo Bestrini, Gustavo Pereira, Eduardo Lezama, entre otros, se dejan llevar por dos figuras emblemáticas, Vicente Gervasi y Juan Sánchez Peláez.
estos podrían considerarse los padres de los poetas que vienen en los 80 y en los principios de los 90, pues Tarek también es resultado de muchas de estas figuras. Podríamos decir que él y William Osuna son los benjamines de esta familia. Tarek escribe por necesidades. Es como un mandato que se le ordena y él trata de cumplirlo cabalmente, pues ahí está para que lo leamos, para que nos fijemos bien en todos los tópicos que toca. Como dijéramos al principio, las cosas están ahí para detenerse. Entonces nos encontraremos siempre con una propuesta que no puede obviarse. ¿Es el estado amoroso del hombre el que produce la palabra o es la palabra la que le teme desaparecer? Lo dice Luis Alberto Crespo. Luis Alberto Crespo descubre en una revista que se publicaba en el oriente del país un poema que lee de Tarek. Y él, que siempre ha sido un perseguidor de los jóvenes, que ha sido un perseguidor correcto, buscando siempre dónde está la poesía y el poeta, descubre en Tarek, no al Tarek que conoció después, sino pensó que era un poeta de una... Poeta árabe ya fallecido, de edad muy alta, etcétera. Y cuando descubre que es un muchacho, pues se sorprende más todavía. Esa palabra muchacho es muy venezolana, es muy nuestra. Cuando era un poeta joven, pues debería ser, pero a mí me gusta cuando era un muchacho. Hay que decirlo, un chamo, pues, como dicen ahora, un chamo. Cuando era un chamito todavía. Y entonces lo publica en el papel literario que él dirigía en el Nacional. Entonces Tarek se da a conocer ya un poco más por el país, porque en ese tiempo el papel literario y el Nacional eran dos figuras muy importantes para la literatura, para la información, para las noticias internacionales. Era quizás uno de los periódicos más serios que tenía el país, hasta que murió el gran hombre que lo dirigía, que se llamaba Miguel Otero Silva. Después cayó en manos de su hijo y aquello se convirtió realmente en una tragedia. Ese periódico dejó de ser el gran periódico. Y yo puedo decir algo muy importante que me ocurrió a mí. Yo trabajaba en el Nacional y tenía una columna todos los jueves por 8 años que se llamaba La Olla Imaginaria, y dirigía, después que me fui de Mérida, porque yo fundé aquí en Mérida la galería La Otra Banda, junto con Carlos Contramaestre. Después que me fui de Mérida, me fui a Italia, regresé de Italia y fundé la galería del Ateneo de Caracas con el nombre Los Espacios Cálidos, un libro de Vicente Gervasi. Entonces me botaron del Nacional y me botaron de la galería que había fundado Los Espacios Cálidos, porque consideraron que yo era un poeta chavista, cosa que sigo siendo, afortunadamente. Y estoy de acuerdo. Dije que no aplaudieran, pero bueno, se trata de Chávez. Bravo, bravo. No, por Chávez. Chávez se lo merece. Así que no, ahí vamos a ser más condescendientes. Gracias. Lo dice Luis Alberto Crespo en un fragmento que voy a leer. Me gusta que mi amigo haya escuchado mi consejo de desglosar de Príncipe de Lluvia y Duelo los poemas de combate, los poemas militantes. De esta manera su libro acentúa su confidencia intimista, sentimental, su canto largo y sostenido, que a veces... crispa una sentencia oscura, una interrogación sombría, o ilumina con igual esmero el contentamiento, la celebración a la mujer, al mundo. No leamos entonces a Príncipe de Lluvia y Duelo como un libro exacto. Sería acortar la prometedora existencia poética de su autor. Leámoslo con un latido, una vehemencia y asimismo como una escritura que afirma su sonoridad,
y su solidez formal en la única tierra posible que pide la poesía para elevarse desde nosotros a la eternidad, la fidelidad interior, el fervor de más allá del cuerpo, cuya intemperie es el suspiro. Terminó Luis Alberto Crespo. Libres libros como estos nos acompañarán siempre porque están creados en la materia que más necesitas, es decir, estamos hechos de sueños y los sueños son los costados ardientes de vivir. Lee, por favor, el segundo escrito tuyo. Es una novedad importante para que aprenda cómo se presenta un libro. Bueno, en esta segunda interrogante que me hacía el Catire, me preguntaba por qué escribo poesía. Yo dije, bueno, escribo poesía por una voluntad juvenil y una vocación de expresar mis emociones, sentimientos y vivencias existenciales nacidas a partir del desamparo, la desolación y el fervor que van unidas a las nostalgias y los sueños. El dicho en sus propias palabras, es decir, que yo puedo decir otras cosas, pero él me complementa el texto mío. Él me ayuda a que el texto sea mejor. Bueno, gracias, hermano. De todas formas, sigue existiendo la poesía. Cada asunto en su lugar, diría un pensamiento y solitario poeta del amor. Por eso emana del mismo andariego cantautor de estas profundas tierras, entre las cuales parpadea una tremenda soledad. No tengo la sensación de inventarlas, no tengo la sensación de que dependan de mi arbitrio. Las cosas son así, pero están escondidas y mi deber de poeta es de encontrarlas. Eso lo dijo Tarek. Como se verá, andamos tras la huella de un poeta que no solo platica con el amor, sino que ya gallardamente plantea un combate cara a cara. Existe una disposición que lo hace participar contra toda forma de opresión y por eso su voluntad es la de cantar y la de esgrimir el halo de justicia necesario. Tarek es defensor de los derechos humanos y seguirá siendo poeta más allá de otra necesidad. Y para terminar, no, lee el tercer fragmento, que es el último fragmento para terminar con esto. Bueno, la respuesta a la pregunta de qué es poesía para mí. La poesía para mí es un estado especial, extraordinario del alma y la psiquis, que impacta la existencia de una forma inédita hasta el último día de nuestras vidas. Es decir, es el alma y la mente que se traduce en la palabra. Perfecto. Bueno, vamos muy bien. Y para terminar, me gustaría agregar las palabras de Fernando Rendón, organizador del Festival de Poesía de Medellín, hablando sobre la poesía de Tarek. Cuando nombramos Medellín acá, fuimos juntos en una oportunidad a ese festival en el 2005. Yo hice una exposición que era sobre poetas latinoamericanos, una exposición mía de fotografías, que es lo que yo llamo imagen y palabra, que pongo en las fotografías las palabras de los poetas, escriben alrededor de mis fotografías, ¿no? Y estuvimos en ese festival, allí Juan Manuel Roca habló sobre un libro que se estaba publicando,
un libro que se los quiero mostrar porque es un libro novedoso. Este es un libro que es prácticamente una joya como libro, porque tiene grabados de Antonio Zamudio, quien vivió acá en Mérida, un artista colombiano muy importante, y se exilió en esta ciudad y tuvo mucho contacto con Ramón Palomares. Su gran amigo era Ramón Palomares. Y estos grabados son prácticamente originales, los que están acá son grabados, no reproducciones, sino grabados, pues. Muéstralo un poquito tú, si quieres, para que ellos los vean. Ábrelo ahí, hay varios grabados. Ábrelo. Bueno, es una joya de libro, realmente. Una joya de libro, que son libros únicos. Todo esto está hecho a mano por Luis Ángel Parra, un gran editor colombiano que ha publicado. Y yo dirijo junto con él esta colección de poesía, donde hemos publicado como 8 o 10 libros y a varios venezolanos en esta colección. Pero yo creo que el libro más precioso con esos grabados de Zamudio es ese. Es el libro más precioso de esa colección. No es que esté desvalorizando el de Juan Calzadilla, el de Luis Alberto Crespo, el de William Ospina, etcétera, etcétera, etcétera. Sino yo creo que este es el libro, incluso mío, que está en esa colección. Yo creo que con esos grabados de Zamudio, de verdad, hacen que el libro sea doblemente una joya. Entonces quiero leer ese texto que decía Fernando Rendón, que es a propósito de este libro. Y el texto se llama Verde Olivo. El poeta se pregunta quién dispara contra los nidos de los pájaros, pues se sabe árbol y bosque, se reconocen las cicatrices de las frondas, huellas de las antiguas batallas entre la tierra y el cielo, percibe que solo un árbol recuerda. Su canto, pues, no termina en sí mismo, anda agitando las aguas inmóviles. El viento primordial que nos constituye preserva la memoria antigua y nueva de la piedra en ebullición, antaño hecha sol y que quiere ser sol de nuevo en la presencia de todos. El porvenir se cierra y se abre como el amor y el sueño. La ilusión se ha hundido en la noche de los tiempos y un tropel de visiones asciende como la luna en el territorio desequilibrante de la visión febril. Taret aprende el lenguaje del día, canta para conjurar los demonios de la intemperie que merodean en las márgenes de la estación herida. Se permite la duda frente a lo incierto del herrumbrado tiempo. Resiste el adiós a las mil variedades de separaciones que evocara, Nasit Himet, sin renunciar a la verdad del solo esplendor de todos. Existir entonces es bastante, pero nunca suficiente. Los poemas de Tareq William Saad, que se incluyen en la edición de Poemas Selectos, bellamente ilustrada por el grabador y pintor colombiano Antonio Zamudio, desnudan sus pasos, la palabra ígnea que arrastra a la muerte, su viaje con el infinito a las espaldas que nada puede contener entre la cordillera que lleva hacia la tierra pura. No se asusten que voy a leer más o menos como hasta las 9 de la noche, así que no va a ser tanto tiempo. Sigo con Fernando Rendón. Su sangre nostalgia el ardor del ofendido. Sus poemas toman el pulso al horizonte de los condenados, cuya brisa de dignidad recubre los abismos, flor de los libres que no cejan, que no reclinarán su cabeza
hasta asaltar el tiempo y asaltar el cielo. Su combate está hecho de amor. Taré presta oídos al aire blanco que trae la voz de la amada ausente, sin ignorar que el amor es un combate con miles de millones de caídos. Un poder invisible nos escalpa y por ello morir es vivir. Duda sin certeza de poder derribar al invisible que nos aniquila victorioso. La fiebre le hace decir que espera lo que no será ante la visión de la temida evanescencia del país. Escribe con su armadura de palabras. Lo tortura creer que avanzamos hacia un oasis que no existe. La vida como un vano espejismo en la testarudez de la arena. Pero se recobra, en su sitiado corazón eclosiona el valor, el juramento definitivo del renacimiento alado que brota del silencio. Está de pie sobre la tierra negra, el signo de la resistencia lo ciñe a los suelos y se amotina su sangre en Palestina, no aceptando más río que el del furor contra la ofensa de los siglos, puesto que su obra es también su vida. Tarek lega sus días a los desterrados en perpetua duermevela, emboscará a la muerte junto a los suyos, nuestros, alzados en armas como un pueblo libre ante el alba de la ciudad en llamas, donde se funda la vida nueva, bailando en mitad del cielo. Y bueno, creo que con esto culmino mi presentación sobre Tarek, que hay muchas cosas que decir, muchas más cosas evidentemente, pero será en otro momento, porque no estamos dando aquí clases magistrales ni nada parecido, sino haciendo una semblanza bastante más bien simpática, agradable, que el lector o que el oyente pueda entender, y no esos textos, ¿cómo dices tú? Peripatéticos. Sí, peripatéticos, que mucha gente logra escribir, en donde lo que dice son palabras vacías y vacías y vacías, y no dice nada. Creo que fue para mí, o es para mí, una honra, pues, escribir. Y de verdad considero que la poesía de Tarek es muy importante y hay que leerla. Y aquí en esta feria pues tienen la oportunidad de leerlos. Sí, claro. Un paisaje boreal. Este libro se está vendiendo acá. Pero además le voy a decir una cosa. Aquellas personas que no tienen dinero para comprarlo, ¿verdad? Este libro, el Ministerio de la Cultura, en nombre del ministro Ernesto Villegas y del viceministro Raúl Casal, yo me permito decirles que lo pueden bajar gratis, gratis. Es decir, que pueden comprarlo aquí y lo pueden bajar por internet gratis y tienen todo el libro para disfrutarlo. Es decir, eso es una cosa que se hace solamente en Revolución, que regalamos los libros para que la gente tenga la oportunidad de leerlos. Le estaba contando a Tarek cuando veníamos en el avión que un escritor nuestro que vive en España, que es un escritor venido a menos, pero no voy a decir su nombre porque no estamos aquí hablando mal de nadie, está vendiendo su libro por internet en $20. Es decir, que la gente para bajarlo tiene que pagar $20. Y entonces, bueno, y eso es barato al lado de cómo cuestan los libros que vienen de Europa, $50, $80, $100, $120. Nosotros todavía nos permitimos vender libros en 8 bolívares, 12 bolívares, 15 bolívares, etcétera. Que tenemos, ¿cuánto vale el libro de Tarek? ¿Cuánto vale el libro de Tarek de todas maneras? Raúl, ¿cuánto vale el libro de Tarek? No hacemos publicidad comercial, pero vale muy, es muy barato de todas maneras. Es muy barato. Sí, es muy. Casi que regalado. Bueno, es regalado, esa es la verdad. Ahora viene lo más importante de la tarde. Tarek William Saad. No hay que presentarlo. Yo creo que ya con lo que dije,
tienen bastante, bastante para hablar de él. Entonces él va a decir unas palabras y va a leer algunos poemas. Ajá, va a haber una presentación, una dramatización. Bueno, con nosotros se encuentra Israel García para hacer una dramatización de los poemas de Tarek William Saad. Por favor, Israel. Ahí tiene el micrófono. Ah, hermano, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo no, hermano? Dice que bueno, buenas tardes. De verdad es un honor estar acá compartiendo con uno de los poetas que fue gran influencia en el hecho literario que he llevado durante mi vida, que es el poeta Tarek William Saad. En honor a él, quisiera recitar un par de poemas que creo fueron... que creo que han hecho mella en el espíritu de mis letras. Entonces, hay un poema que recojo acá que dice: mi pueblo es un tren que a medianoche pasa y recoge a los convidados. Ese es el título del poema. Como un oculto milagro vimos los años celebrados en silencio. ¿Pudo alguna vez asirlos el viento? El pueblo que soñaba fue noche guardada en los rieles, orilla de un árbol solitario, donde vienen los vencidos a dormir su nostalgia. Tren altivo, mi país, acortando el paso de las furias, tambor alzado en la intemperie, alegre de sonar. Otro poema del poeta Tarek dice: abajo de los pozos. Si amar fuera volver y no envejecer nunca más, si fuera andar de noche desnudo bajo la lluvia y no caer, si fuera ir y venir jugando en los parques del sol, si fuera un gusto intermitente, inacabable, irrenunciable al esplendor, si amar fuera siempre, siempre una palabra precisa, una exacta visión, jamás mancharía estas páginas. Creo que son dos poemas bastante pertinentes para el homenaje y bueno, al poeta Tarek William Saad. Muchas gracias. Muchas gracias, poeta. Bueno, voy a hacer un breve recuento de la vida. De la vida de Tarek William Saad. Bueno, me acaba de recordar a mi padre Tarek, cual conoció, fueron muy, muy buenos amigos, fue editor también de Tarek, con la revista Cuellú Latinoamericano. Ayer cumplió 12 años de pasar a otro paisaje, como decimos por acá. Pero bueno, Tarek William Saad nació en la ciudad del Tigre, estado Anzoátegui, el 10 de septiembre del 62, Venezuela. Poeta, abogado, especialista en derechos humanos y derecho penal, fue durante los años 70 un destacado dirigente estudiantil en Anzoátegui y la ULA, Universidad de los Andes, siendo presidente de varios centros de estudiantes. En los años 80 y 90 integró el Movimiento Nacional de Defensa de los Derechos Humanos. Es padre de tres hijos, Gibran, Sofía y Juan Simón. Se ha destacado como activista de los derechos humanos y parlamentario nacional. En el año 1995 fue nominado al Premio Internacional de Derechos Humanos, Reebok Human Rights. Ha sido electo a diversos cargos de representación popular. Jefe de la Oficina de Derechos Humanos del Consejo Municipal de Caracas, fue constituyentista en el año 98, proponiendo incluso la creación de la Defensoría del Pueblo como parte del Poder Ciudadano.
Fue presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados en 1999, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional Constituyente 1999-2000, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional 2000-2004. El 31 de octubre del año 2004 fue electo gobernador del estado Anzoátegui, cargo que ejerció hasta el año 2012, luego de su reelección en el año 2008. El 22 de diciembre de 2014, el político y conocido poeta de la Revolución es electo como defensor del pueblo. Fue presidente del Consejo Moral Republicano, Poder Ciudadano, durante los años 2015, 2017 y 2018. Fue designado Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela el 5 de agosto del año 2017. Fue designado como presidente de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública en 2018. Como poeta, ha publicado los siguientes libros: Los Ríos de la Ira, 1987, El Hacha de los Santos, 1992, Príncipe de Lluvia y Duelo, 1992, Al-Fatah, México, 1994, Ángel Caído Ángel, 1995-1999, Cielo a Media Asta, 2001, en Argentina, tuvo una edición en Venezuela en 2003 y Cuba. Cuando pasan las carretas, 2004, Poema Selecto, Colombia, 2005, Los Niños del Infortunio, Cuba, 2006, Memorias del Gulán Rubani y otros poemas, 2008, En un paisaje boreal, 2008, Antología Mínima, 2015, Antología Poética Cuando Rosa la Tierra, 2016, y nuestra nueva antología con poemas inéditos, En un paisaje boreal, 2021. Ha obtenido por su trabajo literario diversos premios en certámenes de poesía. Primer finalista en la tercera Bienal Francisco Lasso Martí del Ateneo de Calabozo, 1987. Mención de honor en el Premio Internacional de Poesía Coellú Latinoamericano, 1987. Primer finalista de la primera Bienal Neoespartana de Literatura Ángel Félix Gómez, 1991. Mención de honor Bienal de Poesía Daniel Camejo Acosta, portuguesa, 1991. Premio de Poesía de la UCB, 1991. Premio de Poesía Esta Tierra de Gracia, Casa Ramos Sucre, 1992. Primer finalista del Premio CONAC Poesía, 1999. Su libro, Los Años del Infortunio, Cuba, 2006, ha sido traducido al chino y ha circulado en varios países de América Latina. Su poesía se destacó inicialmente por tener un sentido exteriorista y social, asociado al Beat Generation y sus precursores Ginsberg y Kerouac, así como a la tradición latinoamericana que caracterizó a los poetas Juan Gelman, Ernesto Cardenal, Roque Dalton y el chino Víctor Valera Mora, para luego evolucionar a una literatura mucho más personal, atenta a los sonidos del paisaje, la religiosidad, al lenguaje del amor y la rebelión individual. Con nosotros, con ustedes, Tarek William Saab, poeta. Bienvenido. Muchas gracias a todos por su presencia en este lugar tan especial, en esta tarde en donde vamos a celebrar, en medio de la apertura de la Feria del Libro, que comienza su recorrido en todo el país, casualmente acá en Mérida, porque la Filben se hizo posible
en noviembre en nuestra ciudad capital, Caracas. Allí estuvimos y gracias a los organizadores, al viceministro Raúl Casal, al ministro Ernesto Villegas, este libro que invito a que comparta, que lo lean a todos ustedes, está disponible acá en los stands de la Feria del Libro. Hoy nos toca, pues nos honra esta presentación ante un público de gente querida, de gente conocida, con la cual hemos compartido años de vida, de lucha. Y agradezco a mi gran hermano, al Catir Hernández Jesús, por sus palabras, por su sincera presentación de una poesía que él ha conocido desde sus inicios y que ya tiene un camino recorrido. Son 11 libros publicados, más allá de las reediciones de algunos. Son aproximadamente unos 40 años de haber comenzado a publicar poesía en periódicos primero, en diarios. Incluso yo llegué a publicar aquí en Mérida en los años 80 y 90 en un diario, no sé si existe todavía, se llama el diario Frontera, no sé si existe. Tenía una página cultural que la dirigían Gonzalo Fraghi y Gregory Zambrano. Y tenía bien, pues, yo publicar poemas acá, como también lo hacía en el diario Antorcha del Tigre. En ese diario comencé a publicar teniendo yo 16, 17 años aproximadamente, cuando me tocó ser presidente del Centro de Estudiantes del Liceo Briceño Méndez. Vean que la poesía sobrevive a tanto tiempo, a tantos avatares. De allí a acá han ocurrido demasiadas cosas. Hemos estado en muchas ciudades, hemos vivido temporadas en algunos lugares diferentes a Venezuela, recorrido paisajes que han nutrido nuestro trabajo, nuestra poesía. Por eso siempre compartir la poesía será una bendición y un milagro. Yo de verdad agradezco a todo este público que está acá presente y quiero pedir un aplauso para todos ustedes porque, o sea, que haya personas de pie, sentados, escuchando la poesía, significa que Venezuela va por buen camino. Porque obviamente la poesía no es fácil, digamos eso de entrada. La poesía puede convertirse en algo, entre comillas, complicado, pudiera, si la persona dice, oye, ¿qué habrá querido decir el poeta con esto o con aquella palabra? ¿Será que quiso decir exactamente lo que yo creo? Bueno, lo que usted cree es tal vez lo que ese poema significa. Por eso la poesía tiene esa facultad, esa cualidad. Una poesía, como bien lo decía el chino Valera Mora en alguna de sus frases, epígrafes, la poesía debe ser hecha por todos. Y que en pleno siglo XXI, en plena pandemia, en plena cuarentena, con tantos avatares, todavía se publiquen libros de poesía, se vendan, se consigan en internet o en físico estos libros de poesía, de verdad es algo que merece, de verdad, merece todo nuestro amor, nuestro cariño, nuestro respeto, porque pudiera convertirse algo así como en un milagro, o sea, donde hay gente pendiente en atracar, en robar, en corromperse, en meterse a traficantes de cualquier cosa, en buscar cómo dañar al prójimo, cómo hacer daño, que existan personas que hagan música, que escriban poesía, como vimos acá a la orquesta infantil, creo que es, ¿verdad? Es infantil o juvenil,
Eso es algo que nos honra como seres humanos. Por eso yo agradezco enormemente, pues, al viceministro Raúl Casal, al ministro Ernesto Villegas, que nos hayan tomado en cuenta para esta oportunidad de presentar acá nuestro libro. Yo voy a leer, es lo que nos toca, poemas de antiguas edades, como se diría, de una época aproximada como una mucho más antigua de mis primeros libros. Quisiera comenzar por un poema que se ha convertido ya en una referencia, es así lo que tal vez es lo más correcto, una referencia muy completa de lo que es mi trabajo, mi literatura. El poema se llama Gulán Rubani y pertenece a un libro, a un poemario que se llama Memorias de Gulán Rubani y otros poemas. Yo conocí a Gulán Rubani en Pakistán. Imagínense ustedes, en Pakistán. ¿Qué fui a hacer yo en Pakistán? Pakistán queda en la frontera de China con Rusia, con la India. Pues bien, yo fui a Pakistán porque me invitó Fidel Castro, el comandante Fidel Castro, el líder de la Revolución Cubana, con quien he mantenido una amistad entrañable toda la vida, a partir de los años, finales de los años 90, exactamente en el momento en que Hugo Chávez gana la presidencia de la República, hasta el día en que lamentablemente fallece Fidel. Ocurre un terremoto en Pakistán a finales del año 2005, en noviembre del año 2005, un terremoto que mata a 100.000 personas y produce dentro de Pakistán un éxodo, una migración interna de aproximadamente 3, 4 millones de personas que tuvieron que desplazarse. Y ninguna superpotencia extranjera, ninguna de las que ustedes se imaginen, ni de Europa ni del norte, mandó ayuda alguna a ese país, más allá de solidaridades en cartas, etc. Sin embargo, Cuba, asediada, bloqueada, como ahora sigue, envió 32 campamentos con 2.000 médicos para atender esa tragedia. Médicos que fueron imagínense, desde niños heridos, mujeres heridas, embarazadas, lesionados, bueno, todo lo que ustedes pueden imaginarse. Fueron como una emergencia y Fidel decidió más bien que luego se quedaran 6 meses durante toda la época de invierno del año 2006. Un día yo voy y visito a Fidel Castro en La Habana, donde acostumbraba a verlo siempre en diciembre del año 2005, y él me invitó a ir a los campamentos médicos de Pakistán. Y finalmente, en ese compromiso con él, decidí ir, y de allí salen 2 libros que yo invito a que ustedes lo puedan leer vía digital, porque se consiguen vía digital a través de internet. Se llaman Los niños del infortunio y Memorias de Gulán Rubani. Yo tengo una página, vamos a decir así, un blog literario, que si usted se mete en internet o en mi cuenta Instagram o en mi cuenta Twitter, en mi biografía, usted teclea, por ejemplo, tarekwilliamsaab.com.be, y allí puede descargar desde este libro, En un paisaje boreal, hasta Los niños del infortunio y otros poemas. Puede conseguir fotos, críticas literarias, etc. En tal sentido, pues yo me identifico mucho con esta realidad. Un día venía yo, luego que decido ir a Pakistán, en enero, a principios de enero del año 2006, me acompañaba el hoy canciller de Cuba, Bruno Rodríguez. En ese momento era vicecanciller y jefe de la delegación cubana que estaba allá.
íbamos en un jeep con un traductor, un escolta, recorriendo los campamentos, durmiendo en campamentos. Dicen que en Mérida hay frío, pero yo ahí viví un frío de menos 8 grados. Porque Pakistán, recordemos, está cerca del Himalaya, que es el lugar con el monte nevado más alto. Y uno podía medio... Yo en verdad casi no dormía en esos campamentos porque el frío era aterrador, pero así hubiese calefacción era muy complicado. Fueron aproximadamente 8 días recorriendo los campamentos, los paisajes, viendo campos de refugiados, niños sin padres, huérfanos, producto de que perdieron sus familiares en un terremoto. Y me conseguí en un campamento de refugiados a la orilla de una carretera. Veo como una especie de cielo de nubes blancas. No eran ninguna nube blanca, eran carpas blancas llenas de viudos, viudas, niños sin padres. Bueno, porque era allí habían miles y miles de personas sin nada, sin casa. Y yo decidí bajar a ese lugar a ver la realidad de ese lugar para... Pues yo dije, bueno, yo no, ¿qué hago yo con venir solo a Pakistán a ver unos campamentos? Yo voy a escribir un libro. De allí salieron dos libros, como dije. La crónica del viaje y el poemario Memorias de Gulán Rubani. Vamos caminando, voy viendo... Pues son cosas de la vida, ¿no? Que uno las cuenta y pareciera algo irreal. Imagínense que la literatura toda está hecha... A pesar de que pudiera ser de ficción, está hecha de cosas reales. Y entonces voy viendo niños, mira, de 3 años, de 5 años, de 8 años, con sus caritas inocentes, todas llenas de dulces, de quién sabe cuánto tiempo sin poder ver el agua, de restos de alimentos, viviendo en esas carpas, ¿no? Sin padre, sin madre, algunos con el papá, pero sin la mamá, y así pues. Imagínense lo que es un país que, por eso Dios nos bendiga a Venezuela, que nunca ocurra nada como eso. Hay gente que le desea a Venezuela todo lo malo, pero lo que va a ocurrir siempre es todo lo bueno para Venezuela. Que no pase nada de eso. Hay gente que aquí le gustaría que hubieran terremotos, cataclismos. Oye, qué mente tan enferma, tan depravada, nos desean que nos invadan, que nos maten, que haya una guerra. Si eso pasa, aquí nadie queda vivo. Ahí no es que van a decir, vamos por este o aquel. Una bomba cuando cae, destruye todo lo que esté a su paso. Y no distingue entre blanco, negro, quien esté o no con el gobierno, no. Así que tenemos que tener siempre esa mentalidad de preservar la vida y la paz. Entonces yo me consigo a un hombre de barba larga con una túnica toda arrugada y descalzo, me acuerdo, que se me acerca, empieza a hablar, me quería decirme algo. Claro, pues yo caminaba, había fotógrafos, había una cámara de video que registraba todo lo que yo iba haciendo. Veníamos acompañados con alguna seguridad. Bueno, él diría, oye, este debe ser alguien porque todo el mundo está detrás de él, ¿no? Y me empieza a jalar la camisa y yo lo veo y quería hablar con él, obviamente, me llamó la atención. Y uno de los que viene, vean a veces las contradicciones de la psiquis, ¿no? Había un traductor, el idioma en Pakistán es el urdú. Me dice un pakistaní que estaba allí, incluso, quién sabe si también sin familia, sin igual de trágico como este muchacho que me está saludando. Me dice, no le hagas caso. No le hagas caso, no lo oiga. Él está loco, él es un loco. Yo le dije, bueno, con más razón voy a escucharlo, ya va. Me pongo a hablar con él y él me dice que tiene 20 años, que está casado, que tiene unos niños. Yo le digo, oye, ¿dónde están ellos? Me dice, no, se quedaron en la casa. Vi algo extraño ahí, luego me cuenta rápidamente. Me dice, mira, él perdió su familia, él cree que está en no sé dónde, él tenía un campamento en el Himalaya, una casita, pero él se volvió loco a partir de ahí, que no los ve, pero eso me impactó tanto
que decidí escribir ese poemario que se llama Memorias de Golán Ruani y otros poemas, empezando con él, ¿no? Con el personaje Golán Ruani, y luego voy hablando de otras cosas en otros poemas, de las ciudades que vi destruidas. Imagínense llegar a una ciudad como Balakot y ver un reloj de pared en una columna y todo lo demás era piedra. Yo pregunto, ¿qué había aquí? Y todo lo demás era piedra, pero esa columna con un reloj que decía 8 y 15 de la mañana. Me dicen, aquí había una escuela de niños, una escuela primaria. Yo le digo, ¿y qué pasó? Todos los niños murieron porque el impacto en Balakot fue el peor. Y bueno, y así eran las historias que fui oyendo, ¿no? Por eso que ese libro, Los niños del infortunio, tiene para mí ese valor moral tan importante. Es mi libro más difundido, con más de 1 millón de ejemplares que el Estado cubano hizo. En su momento se tradujo al inglés, al francés, por internet, pero físicamente como libro al chino en 2 ediciones. Ya dicho esto, voy a, si me permiten entonces, a leer 2 poemas del libro Memorias de Golán Ruani. Leeré Golán Ruani, luego Balakot, y después voy a ofrecerles poemas de anteriores épocas y nuevas épocas. Incluso tengo acá poemas inéditos de un libro que espero editar este año. Voy a editar este año. Ya tiene el compromiso Raúl Casal de editármelo. Y ojalá lo presente acá en Mérida, quién sabe, en el 2023. Muy bien. El libro entonces, el poema dice Golán Ruani y comienza así. Yo me imagino a Golán Ruani desolado, pero al mismo tiempo, ¿qué hubiera pasado si él hubiera vivido esta vida? Hay estaciones densas, expansivas en su haz luminoso, cortante sin presentirlo como un rayo en una velada traición a la desdicha. Golán Ruani, de 20 años de edad, jamás conoció la placidez del ring, tampoco la magia irreal del Amazonas. Su quieta mirada no pudo ver la espuma blanca y las aguas verdes bañadas de algas y líquenes que pueblan el mar. No vio el malecón de La Habana. No vio los bosques de Sherwood ni a Robin Hood. No vio los resplandecientes arenas del Sahara ni oyó el Big Ben. Golán Ruani y su túnica deshecha a sus 20 años de edad, casado y con hijos, no lavó su rostro en las termas de Caracalla. La muralla de Troya detuvo el encuentro en su mundo irreal con Atenea y Helendra y Casandra. Perdido en un eje que jamás halló, no conoció el precipicio ni cavó su caída en los farallones de Chimire, en los témpanos de Alaska, en las tundras donde yace rendido Gulliver. Golán Ruani, Golán Ruani, oyó historias de un perdido harén. Cherezade moribunda jamás tocó su lecho nupcial. Sus manos se alejaron de la cítara melodiosa, del aroma del azafrán y del clavel, de la rosa mustia sin jardín. Golán Ruani, inocente a sus 20 años de edad, tierno en la crianza de Firaz y Natzel, ajeno al lúgubre
sol de los campamentos en Yalalabad, zona de los insomnios, templo de los confinados, donde sobrevive el temblor. New Orleans no conoció el ocaso de sus pasos, tampoco el tigre, ni Quebec, ni las ruinas de Beirut. El tranvía no salió detenido en la noche solar al este de Constantinopla, lejos, lejos. Quiso ir. ¿Cuántas veces no lo soñó? A la Atlántida, a la isla de Pascua, al mar de los sargazos, agua. Quiso ir a orar en los templos de Palestina, junto a Espartaco resucitado, ganar batallas y llevar la gloria a las montañas de Nilombeli, donde un día enloqueció. Este poema tiene que ver con la ciudad de Balakot, a la cual vi destruida. Me llamó la atención que en esta ciudad de Balakot vi muchas señoras mayores. Yo pregunté, oye, ¿por qué tantas? O sea, pero como mendigas, así caminando. Me dicen, no, ellas son abuelas que en esta ciudad, ya no es el campamento refugiado, es una ciudad de 25 mil habitantes. Muchas de esas señoras mayores eran abuelas que habían perdido a su familia. Balakot, Balakot, no pudiste ser la ciudad de la utopía. Balakot, ciudad asolada, blasfemada por el odio, por las oraciones fúnebres, por el odio, por el rencor de la naturaleza, por el odio, desplomada por el odio, donde vagan perdidas, extraviadas, sin memoria, corriendo, corriendo, sin rumbo fijo, en su noria, corriendo, corriendo, perturbadas, vestidas de negro, con sus manos agarrando, sostenidas sus cabezas, rebotando, rebotando, frente a los muros blancos de una ciudad invisible, demolida por el horror y la desesperación, rebotando, rebotando en las callejuelas de polvo, carbonizadas por el llanto que secas las aguas heladas del valle de Nelún. Balakot, no pudiste ser la ciudad de la utopía. No fuiste a Maurota áspera en la majestuosa cima del Himalaya. No hubo carrozas de madera donde llevar con caballos de paso a las madres golpeando con sus cascos los arabescos de piedras arruinados, con los chales, con las túnicas del velorio, con las manos en la cabeza, las abuelas del luto se desvanecen en la añoranza. Estando allí uno, yo soy un poeta que se desdobla muchas veces y trata de pensar o de sentir lo que piensa el otro. Entonces de pronto acá yo decía, oye, tanta gente que aquí perdió todo, pero
Tú sabes qué cosa es trágica, siendo, me imagino, alguien niño, perder a sus padres, ¿no? Y yo vi tanto niño huérfano en ese lugar que de pronto me involucré en la mente, en el alma de todos esos niños y escribí este poema que se llama Oración desde una tumba de madera. Quiero la alegría de ver a mis padres vivos por última vez y arrojar a su paso granos de maíz sin la imagen perforada del suplicio, la inclemencia y el temor. Adiós, Padre. Tus barbas blancas serán mi consuelo en las noches solitarias, amenazando con hacerme brasa de hielo en estas lejanas arenas de Dios. Adiós, Madre, regazo de mis sueños, arroyo para el miedo que nubla mi vigilia. Adiós a tu mundo solar, donde entro a descansar, arrullado a tu misericordia eterna. ¿Quién programa en el mundo terrenal, donde el destino cuece su noria, los desencuentros, las separaciones, las despedidas? Todas tienen un halo de suave melancolía al aroma de llovizna cuando roza la tierra, las flores, el rocío, las tejas. Cuando nos despedimos para no volver jamás, entramos en un bosque de eucaliptos, de cedros, de pinos silvestres y emprendemos un viaje sin retorno al paraíso. Atrás el humo expansivo de las fogatas, atrás el misterio marcado de un futuro señalado por la desdicha, atrás la vasta soledad de las tinieblas, atrás una caverna de nómadas sin varas incendiadas al viento, atrás el eco insondable de las rocas, atrás el ocaso de un porvenir que nunca llega, atrás la fría llovizna, el dolor infinito de una trunca madrugada, atrás, más atrás aún todavía, cegados por la oscuridad de unos ojos, la memoria de un reino crucificado por las tumbas. Y estos son poemas de libros, de mis libros más recientes, que quisiera compartir con ustedes. Pertenecen a los poemas Los ríos de la ira, El hacha de los santos, Príncipe de lluvia y duelo. Este es un poema que en un momento yo llegué a ver en algunos lugares. Créanme que se los digo, creo que en la UCB, en las paredes de la UCB, pintado así con grafiti en las paredes. Quise que fuera un homenaje a los palestinos, se llama Al-Fatah. Es el nombre de una organización palestina. Pero también se puede interpretar como un poema al amor. Dice así: volveremos a ser amantes bajo el sol de Acapulco o a la orilla de una barricada incendiada en la franja de Gaza. Si no, tomaré por asalto un 747 en dirección opuesta a los horizontes. Me coronarán mina terrorista y volaremos
entre el humo colorado de una explosión. Así recogerían nuestros pedazos y volveríamos a la madera como cuerda de guitarra hundida en el mar. También de eso, de esos tiempos, los años 80, 90, hay poemas como este. A mí me gusta mucho cantarle al paisaje. Me gusta imaginar también, como dije, lo que pudiera alguien sentado tímidamente en un sitio le pudiera impactar. De pronto mirar esas nubes, el cielo, la montaña, eso me puede a mí inspirar a escribir algo. Y muchos de mis libros tienen que ver con cosas como esa. Este poema se llama Expreso de Oriente y es el viaje que yo hago pegado mi rostro de una ventana yendo en un bus por la medianoche de Oriente a Caracas. Dice así: este bus en donde viajo a qué lugar me llevará. Una música de radio distante me despierta al sueño. Hoy quiero más a mis amigos. Siento que me perderé y no los veré jamás. Creo tener 19 años. Pegado del vidrio, adivino la medianoche. Afuera del asiento en que me voy alejando, otra existencia desborda su pesadez crepuscular. Mi pensamiento viaja hacia la fría luz de las casas. A la orilla de la carretera callada, allá lejos, entre árboles, permanecen. Al mirar su contraste con la luna, logro ser feliz. Es como una pequeña lámpara que la cuidara a la única puerta de la habitación que las une en la oscuridad. Bajo esas sombras, los pájaros duermen y retornan a la muerte. Algunos guerrilleros habrían acampado sus alas por estos montes dolientes. Las gorras que lucieron tal vez ahora sean juguete de un niño que en el claro del río una tarde las descubrió. Desearía bajar, irme de aquí hacia la reunión que la nada convoca. En una de esas casas, alguien me esperará. En una de esas casas, tan solo en una de ellas, yo encuentre quizás la felicidad perdida. En una de esas casas. Y este es un poema que en verdad siempre me gusta compartir. Cuando lo escribí, de pronto podía pensar en mi mamá, podía pensar en lo que veía en la habitación, que tenía una ventana que a la vez daba a una montaña. Y la nostalgia de estar lejos de la casa me inspiró este poema, que se llama Flauta dulce para una tonta canción. Madre, hay una ventana en este cuarto, una transparente ventana de bordes negros en el cristal, y soy rico al tenerla aquí tan cerca de mí. Yo duermo debajo de ella. Y desde las limpias sábanas miro
el cielo claro, el cielo gris. Por ahí al frente y a lo lejos se ve la colina verde y fresca de un soleado cerro. Yo, cuando estoy solo y callado, me acuesto en mi cama y con la mirada llego hasta ella, hasta la colina. Y creo ver caballos en lo alto del monte. Sí, en verdad imagino caballos que llegan allí a beber y pastar su soledad sin jinete ni riendas. Por eso procuro que algunos vaqueros aparezcan y se lleven a los caballos bien lejos para ahondar así en la orfandad del cielo claro, del cielo gris. Ahora pasa un pájaro oscurecido encima de la cresta verde y azul, y me alegro mucho al mirar su vuelo de pluma lejana en la luz. Y me alegro de alegría muda, como se alegraría un niño al sentir el agua por primera vez. En esa montañita quisiera tener una casa sin vecinos ni nada alrededor. Solo una casa sola, donde dormir el frío y arder en el calor de un liso cuerpo terriblemente bello por su faz infantil. Eso quisiera, no sé. Últimamente se han ahondado los misterios de estas cruces y solo nos calma la certeza de morir. Y este libro, aparte de poemas que ya habían sido publicados, porque es una selección de poemas, tiene un poema inédito. Ya dejó de ser inédito porque lo publiqué, pero que está recién escrito. Me decía el Catire que este libro debió haber dicho acá 1984-2021, pero bueno, quedó 2007, porque en verdad el epílogo trae poemas o un largo poema de hace poco, de hace unos meses, de noviembre creo. Se llama Un tren viaja al olvido. Es un poco el viaje de yo imaginar que hoy en un tren desolado, yo he viajado mucho en tren, pero de repente en esta imaginación, no como en los viajes que yo he hecho en tren, que hay gente, me imaginaba que venía solo en ese tren. Y cuando uno está solo, lo que lo acompañan son los recuerdos, la memoria. Y este poema yo se lo dedico a mi padre, a Nemer Saab. Y comienza y dice así: un tren recorre el cielo oscuro de la medianoche y en sus andenes vacíos viajo del olvido hacia ninguna parte. Un tren recorre los fondos del alma a la medianoche y en sus andenes vacíos solo viaja el recuerdo. Aquel mundo desconocido que no pudimos ver jamás. Ciudades remotas extraviadas en el misterio. Idílicos paisajes, rostros de pálidas princesas disueltas entre luces y niebla. Más lejos del firmamento yace el páramo, la cordillera blanca y nevada, los luminosos colores, el imprevisto rayo del otoño que no cesa. Pájaros retornan del invierno y cruzan sus alas
en las aguas del mar océano, ahogadas en el ocaso, huérfanos de barcos y veleros. Conmigo regresan solitarios a los juegos y aventuras que tuve callado durante largas temporadas de riesgo, lejos del calor y la paz familiar que entraña la casa y su bullicio, a pie, corriendo tras la fantasía del nuevo día que parecía no llegar, donde en vez del libre amanecer, mis ojos avizoraron la interminable noche, corriendo en suburbios y callejones, hablando extraviado hasta la salida del sol en los portales de las casas, con amistades truncas y novias fugaces ya borradas en el viento, con el presentimiento de tener en mi morral una brújula para vagar en esquinas vacías, en cimas lejanas, estrellado en muros, levantado milagrosamente de otras fracturas, esquivo los motores y al humo y su rudo engranaje, melancólico, caminando, caminando, con la fuerza de los nómadas que descubren plazas y parques y terrenos baldíos y cielos tras la niebla y el frío y árboles casi siempre sin nidos ni pájaros. Y semejante a una novela cuyas páginas permanecen blancas y limpias, ya al final del enigmático sendero, otra vez, una vez, igual a la pared que cierra su pequeña puerta y la abre, miro hacia adentro como un fogonazo de luz la sonrisa triste de mi padre muerto. Imágenes de una extraña belleza flotando junto a mí desde la eternidad, regresando de un largo sueño. Muy bien, muy bien. No le pararon al Catire, ¿vale? Y el Catire aplaude. Ah, está viendo, yo no he terminado. Está viendo. La gente dijo, no, vale, si nos provoca, vamos a aplaudir. Pues. Mira, este poema lo terminé de hacer hace 24 horas, creo, 48 horas. Es mi poema más reciente del libro nuevo que pronto presentaremos acá. Se llama Calle de Piedra y tiene que ver, creo, al final sí, bueno, tiene que ver con una calle donde yo jugaba en el Tigre y la calle era de piedra. Pudiera ser un callejón porque está entre la calle Bolívar, que es grande, y la calle Guevara Roja. Me acordé, siempre me acuerdo de cosas y las revivo o las vivo. A ustedes les debe pasar eso. Dije así: extravié el sendero. ¿Quién truncó las aventuras en mi calle de piedra? Ahora luce vacía, desolada. Nadie nos regresa a la ilusión perdida. Lejos, una luz blanca ilumina el balcón de los juegos, tendido en el aire, flotando en la oscuridad. Este poema también reciente, pues son poemas inéditos que no he publicado.
se llama A la caída del sol. En invierno, a lo alto de la colina, mi memoria alcanza el cielo de las aves. Cuando llueve y más allá de la niebla se oculta el sol, los recuerdos viajan a la añoranza de un reino. Como el sueño de una tierra sacra profanada, al anochecer una antigua edad nubla mis ojos en el firmamento del ocaso. Nada por venir, nada. Pasaron fugaces los años de la melancolía, sin rumbo, junto a la estrella perdida de mis ojos tristes. Este poema se llama Desde la hierba. Se lo dedico a Mónica, mi señora, porque siempre que lo voy escribiendo le voy preguntando algo. Este poema dice, imaginándome que estoy en la hierba, ¿verdad? ¿Quién no se ha imaginado que está en una hierba así acostado? ¿Nunca ha estado nunca en un parque bajo la hierba? Ninguno. Alce la mano los que sí han estado. Ah, muy bien. Todo. ¿Alguna vez nos ha tocado eso? O en un jardín también. Desde la hierba, a la caída del sol, sin el resplandor de los pájaros, las nubes viajan al cielo del misterio. Dormido en la hierba, soñamos ser eternos, jóvenes errantes, mirando en la intemperie el barco de la desolación, tan huérfanos de la noche y el alba, del crepúsculo y el río, navegando más allá de la muerte. Bueno, ya para terminar este poema que se llama La casa triste de los cielos. A mí me gusta mucho que un título de un poema sea como la entrada a lo que el lector va a leer. Hay gente que no le para y hasta un poema ni le ponen nombre, le ponen un número, uno, dos, o sea. Para mí los nombres de un poema deben significar algo, tiene que significar algo. La casa triste de los cielos. Lenta pasa el agua que dibuja el río por los secretos tejados. ¿Quién sueña al sur del paraíso cuando su sonido de invierno golpea la orfandad del duelo, la revelación del pesado madero en mi espalda, abrazado invisible a los huesos de la vida y la muerte, vagando en un hilo hecho morada de luz y de sombras, en el firmamento de victorias y azares, con mi melancólica guitarra cerca del corazón, que cruzó para siempre el largo viaje y su último adiós, con canciones y aplausos, volando solitario, muy lejos del odio, hacia la casa triste de los cielos. Muchas gracias. Muchas gracias, poeta. En un paisaje boreal, en este paisaje, en esta Mérida,
Nos sentimos muy complacidos. Y aquí el Catire reclamando su libro, no vaya a ser que se lo quiten. Se lo trajo de Colombia. Que yo te lo quiten, puede ser. Muchas gracias, poeta. Realmente muy emotivo, como siempre, todos tus poemas. Desde aquí quieren que hagamos una ñapa. Una ñapita, dicen, pero de otro tipo. De otro tipo, porque como veníamos también con la presentación de los libros del poeta Enrique Hernández de Jesús, que tiene, tráeme dos libros nada más de cada uno. Uno de cada uno, sí. Por favor, gracias. No, el otro no. ¿La antología está ahí también? Ah, muy bien. ¿Tú conocías estos libros? Claro. Bueno, me gustaría que dijeran unas palabras y cerramos con este, porque también Enrique Hernández de Jesús, tenemos en Altazor acompañándote en la colección Altazor. Aquí termina y aquí empieza una historia de amor. Siempre uno, cuando escucha la palabra amor en un libro de poesía, uno comienza, eso que tú decías al principio, ¿no? Lo polisémico que es, la cantidad de significado que podría tener alguna palabra en la poesía. Entonces, muchos dicen, uno se pregunta, ¿son historias de amor o de desamor? Las dos cosas, dice él. Poeta, le dejo aquí este libro. A ver, esto habla. Una historia de amor y una historia de desamor, evidentemente. Cuando decimos esto es una ñapa, efectivamente es una ñapa, porque lo que tocaba con Tarek era una hora y estuvimos tres horas. Cosa que evidentemente... Te pasaste. Dos horas y 45 minutos. Está contado porque me lo acaba de decir... Pero preguntemos a la gente, ¿se conformaron? ¿Les gustó las dos horas? Pero por supuesto. ¿Sí o no? Ah, bueno. Claro. No estoy hablando. Atención, no estoy hablando en contra de eso. Estoy manifestando que después venía la presentación de mis tres libros, pero ya el público está cansado. Entonces yo le dije a Raúl, vamos a hacer una cosa. Porque el público era para allá, ¿no? La presentación, ¿dónde era? No, aquí. ¿Dónde iba a ser? ¿Dónde iba a ser? No, pero iba a ser dónde. Bueno, ya va, pero lo que quiero decir. Es que yo dije, no hagamos esta cosa en una hora, basta. Vamos a hacerlo en tres minutos, porque fundamentalmente yo lo que quiero, espérate, es que vean mis libros. Son dos libros de cocina. Uno se llama El cantar de los cantares de las pavas, ¿verdad? Y el libro se encuentra aquí en los stands y además también están en internet regalados. Es decir, tienen esa alternativa. Y el otro libro, que es una historia del arroz, El espíritu amoroso del arroz, La espiga plateada, de igual manera, ¿no? Uno está ilustrado por Mario Abreu y el otro por Carlos Contramaestre. Carlos Contramaestre vivió acá en Mérida, un gran artista muy importante, fundador del Techo de la Ballena. Pero lo que yo decía a los cinco minutos era para que ustedes se enteraran que mi presentación no quiero hacerla, porque no está el espíritu de eso. No es el espíritu, sino para no quitar el hálito de esta presentación tan hermosa sobre el libro de Tarek, es decir, venir ahorita a ponerme a hablar de cocina y de mi antología que tiene 380 páginas, es como un absurdo. Entonces dejo en ustedes nada más el hálito de que puedan escanear por internet, conseguir los libros del Senal, allí está todo, y eso es lo que quería decir. Y preparen los platos que se preparan en los libros de cocina, que es cocina poética. Como le decía, como es cocina poética, tienen que tratar de descifrar y ver exactamente cada palabra que significa en ese recetario. Algunos le van a quedar de un sabor y a otros le van a quedar de otro sabor. El mismo plato, seguramente. Pero
Enrique tiene siempre un extraordinario sentido del humor. Y eso es lo que... Un peligroso sentido del humor. Un peligroso sentido del humor, sí, sí. Vamos, ya que le quitamos el micrófono. Y la verdad es que estamos entre poetas, y además poetas muy amigos, muy queridos. El tiempo es lo de menos. El paisaje es lo que importa. El paisaje es esto que estamos viviendo aquí, esto que estamos recibiendo con la buena vibra. Cuando yo escucho a Tarek y dice que todo lo bueno le tiene que pasar a Venezuela, mira, trae aplausos, trae grandes aplausos, y eso es una cosa que solo sucede con la poesía, con Tarek, con su voz, con su, toda su fuerza y su lucha. Y el público, un público maravilloso que realmente siente, le... Por ejemplo, Enrique dirá que este público está por él, que él trajo todo el mundo, porque él es de Mérida y dice, todos vinieron por mí. Él dice, esa es la verdad. Pero no, la verdad es que estamos aquí por la poesía, estamos aquí por Tarek, estamos por Enrique, estamos por todo lo que se está haciendo en este momento en Mérida, que empieza una ruta extraordinaria por la lectura. Nos han querido creer, han querido hacernos creer y hacerle creer al mundo que tenemos un país devastado. Esos poemas de Tarek que leyó con tanto sentimiento, con tanta sensibilidad, como los escribió, dijo una devastación de un pueblo, pero que también hay esperanza, que también hay vida. En esa muerte, en esa, hay una vida. En esa destrucción hay vida. Yo me imagino, Tarek, cuando tú nos hablabas, esas conversaciones con Fidel. Entonces, no es el tema solamente la devastación, es la vida. Y es por la vida lo que estamos nosotros. Es un testimonio de la vida, del vivir. Y es la verdad es que nos emociona estar aquí. Y esto nos muestra una feria del libro. Empezando por Mérida, nos muestra la vida cultural de Venezuela, la vida cultural que nosotros, la verdad, sale natural, es nuestro paisaje. Y bueno, si tienen a ver, tienen para ustedes, quieren cocinar sabrosamente con poesía, aquí están los libros de Enrique Hernando Jesús. De todas maneras, dejo en palabras al poeta Tarek para hablar sobre unos poemas, el poema de Enrique Hernández Jesús. Bueno, sí, aparte de los libros de cocina, está esta antología que recorre de los años 60, porque el primer libro del Catire sale en 1968. 58. No, el primer libro publicado tuyo. El primer libro publicado mío se publica, ya yo no recuerdo, no tengo esa memoria para acordarme cuánto, de 30 libros que tengo, cómo voy a saber, no me acuerdo pero, de eso. Pero este que yo hago referencia, que fue el que te da a conocer públicamente, Muerto de Risa, 1968. Exacto, ese es Monte Ávila. De Monte Ávila, ¿no? Yo conozco... Como ya lo decía Catire, bueno, desde hace muchísimos años nos une la poesía, particularmente la poesía. La poesía nos ha hecho amigos, hermanos, hemos compartido, como él lo decía en su presentación, entre tantas cosas, muchísimos viajes a esta ciudad de Mérida. Aquí nosotros veníamos anualmente, aproximadamente desde el año 2005, 2006, veníamos todos los años a visitar a un poeta enorme, inmortal. Para mí, uno de los mejores poetas modernos en lengua castellana, Ramón Palomares. Murió aquí en Mérida, profesor en la ULA. A pesar de que nació en Escuque. Y aparte de toda esa vivencia en Venezuela, en Colombia, en Cuba, hemos estado leyendo poemas,
compartiendo con gente. Debo destacar de él su fervor por la palabra, por ser hermano de los poetas, de perseguir a los poetas, no solo para fotografiarlo, sino para que en la fotografía escriban versos. Y yo creo que él tiene el registro más grande, más importante, de poetas hispanoamericanos, incluso de otros continentes, estadounidenses. Por ejemplo, ¿cuánta gente venezolana ha conocido y ha fotografiado a la Beat Generation? Jack Kerouac fue uno de los líderes, pero cuando el Catire conoce a la Beat Generation, ha muerto Kerouac, pero estaba vivo Allen Ginsberg, estaba vivo Gregory Corso, estaba vivo Lauren Ferlinghetti, y lo fotografió y escribieron en sus postales, o sea, casi nada, ¿no? La Beat Generation. Averigüen, porque es importante siempre saber de la historia de los poetas de la humanidad. A mí me influenció mucho la Beat Generation, porque fueron los poetas que dieron principio al movimiento hippie, a la contracultura, a los movimientos por la paz y no a la guerra. El Catire estuvo con ellos, estuvo con grandes poetas latinoamericanos, con un hombre gigante como Borges, tiene un libro sobre Borges, sobre Vicente Gervasi. Grandes, son gigantes de la literatura, a quienes también entrevistó. Hay algo importante también del Catire, que es su trabajo sobre los fabuladores, que es la literatura oral, investigar sobre temas y entrevistar oralmente a gente del pueblo, como por ejemplo sobre Simón Bolívar, y de allí sacar un libro, como ese gran libro que habla Bolívar, Fábula de los Fabuladores, que tiene varias ediciones. Está en la colección Bicentenaria Carabobo para los que quieran tener el libro. Igualmente, fotografiar, por ejemplo, a un poeta chileno que es de mi gran admiración, está vivo, Raúl Zurita, gigante poeta, revolucionario. Y así pues, son, creo que Catire, corrígeme, 3.000 fotografías. No, es decir, he fotografiado más de... De poetas. Más de 2.000 poetas del mundo. 2.000 poetas del mundo. Y 800 tengo hasta ahorita catalogados con 3 fotografías de cada uno escritas. 800, pero de los 3.000 no he catalogado a muchos todavía. En medio de todo ese fervor, bueno, hay 30 libros publicados. Sería increíble pasar por todos estos, pero yo conozco la poesía del Catire a través de, antes de conocerlo personalmente, a través de un libro que conseguí en la librería Historia, que dirigían unos trujillanos los hermanos Castellanos, la librería Historia. Yo conseguí este librito, que no es tan librito, Muerto de Risa, del año 68, y me llamó mucho la atención este poema que les voy a leer en homenaje al Catire, que se llama Mi Padre Terco. Él siempre habla de su padre y yo hablo también mucho de mi padre. Creo que los poetas, es algo raro, ¿no? Me estoy poniendo a ver, ¿no? O sea, Vicente Gervasi, su obra, vamos a decir, su ópera prima es Mi Padre el Inmigrante. Y entonces hay un cuento en la vida real del Catire. El papá de él, en la época en que nace Enrique Hernández de Jesús, hace ya cierto tiempo, ciertas décadas atrás, ser plomero, vean esto, ser plomero era una profesión de prestigio y difícil, y podía darte fortuna. El papá del Catire quería que él fuera plomero,
pero el Señor no le hizo caso. Y salió este poema que se llama Mi Padre Terco. Yo recuerdo una vez que estábamos leyendo en el Festival de Poesía de Venezuela, que luego va a las ciudades, en Anzoátegui. Leyó el Catire y estuvo Adonis. No, Ernesto Cardenal en esa lectura, imagínate, Ernesto Cardenal, en el Teatro Municipal de Barcelona. Y entonces, cuando el Catire leyó estos poemas, yo tenía a mi hijo mayor, bueno, era un chamito, eso sería en el año 2005, hace 16 años atrás. Tendría Gibran 10 años y su primo, hermano Amir, mi sobrino, tendría también esa edad, Amir. Y entonces, mientras él leía, ellos se morían de la risa. Bueno, hay un libro de él que se llama Muerto de Risa. Increíble todo eso. Porque el poema es entre humor y hablado. Es difícil escribir un poema hablado, como si lo hablara. La oralidad del poema. El poema entonces dice así. Mi padre me dijo, hijo, ¿por qué? ¿Qué hacemos ahí? Para que no haga esos ruidos. Dice, mi padre terco, mi padre me dijo, hijo, ¿por qué no estudias plomería? Yo me quedé callado, pero eso no me gustó mucho. Mi padre era patinador y desde el día en que resbaló y cayó al suelo y se rompió una pierna y los médicos dijeron que tenían que cortársela, llevó a la casa una jaula y allí metió 43 gatos. Increíble. Esto es historia real. Oye, no, todo lo de este poema es verdadero. Metió 43 gatos. A las 6 semanas eran 49. Al pasar varios años había como 210. Pero un día mi padre no podía aguantar esos gatos y deliraba y decía, los gatos se comieron mi pierna. Mi padre alquiló un camión y sobre él montó a todos los gatos. Se los llevó a una ciudad como a 15 horas de nuestro pueblo. Allí los dejó. Pero los gatos, todos los gatos regresaron. Regresaron. Y mi padre tuvo que aceptarlos de nuevo. A mi padre no le gustó la casa. Y por necesidad compró una más grande. Compró también 8 gallinas y 12 conejos. Desarmó la jaula de los gatos y allí metió como 89 loros y 13 guacamayas. Eso era un zoológico. Yo nunca le reclamé, ni le dije nada a mi padre de tantos gatos, loros y guacamayos. Ni siquiera me dio valor hablarle de los conejos. Ni le pregunté por qué organizaba campeonatos de metras con sus amigos en el patio que estaba detrás de la casa. Vivir así era insoportable, pero yo nunca le dije a mi padre nada. Una vez se formó un gran lío por 2 metras y todos los del equipo se agarraron a golpes. Por 3 meses mi padre se olvidó de jugar a las metras. Y de nuevo comenzó
con los campeonatos. Yo recuerdo que él organizaba 5 equipos. La única conclusión que les ponía, condición que les ponía, era que las metras estuviesen nuevas. En la entrada de la casa había un cartel que decía: no se aceptan metras usadas. El campeonato duraba 2 o 3 días y eso se realizaba cada 2 o 3 meses. Por lo general, el equipo de mi padre ganaba siempre. Debe haber sido por lo del conocimiento del terreno. Y sin embargo, yo nunca le dije a mi padre nada. A mí me daba la impresión de que estábamos cada uno en una cosa diferente. Pero el día en que mi padre me dijo: voy a seguir haciendo estas cosas, creo que a mí me gusta ser así, y si un día de estos no me encuentras, no te preocupes, es que me he transfigurado en gato. Los gatos, hijo mío, no tienen preocupaciones grandes, ni siquiera tienen problemas en el amor. Conmigo ninguna mujer quiere hacer el amor porque tengo una pierna cortada. Eso lo hicieron los gatos. Pero a ellos no les pasa eso. Hijo mío, ¿por qué no aprendes plomería? Con esa profesión vas a ganar mucho dinero. Cuando mi padre me dijo eso, me di cuenta que mi padre estaba loco. Deliraba mi padre deliraba. O mi padre era terco, porque desde ese día en que me marché de casa me decía: hijo mío, aprende plomería. Mi padre terco, terco mi padre, quería que fuese plomero. Después me fui de casa. Me dediqué a otras cosas. Trabajaba limpiando carros de helados en un puesto de buhoneros, limpiando automóviles modernos, vendiendo flores, de mesonero. Otras veces vendía la prensa o repartía leche en una bicicleta de la compañía. Era portero de los cines, después secretario de una oficina, ascensorista, vendedor de lotería, apostador de caballo, pero no quise estudiar plomería. Una mañana andaba por la gran avenida, después de muchos años de no saber de mi padre, y veo venir un hombre que cargaba paquetes de basura y llevaba amarrados con cuerda a 3 perros. Tenía una barba rala, toda descuidada y verdaderamente una cara de loco. Me acerco más y veo que le falta una pierna. Entonces pensé: se parece a mi padre. Lo agarré y lo abracé y me dijo: hijo, he visto en la prensa que eres un gran plomero. Bueno, muy bien, Catire. Bueno, para terminar, quiero mostrar el libro. Este libro que aquí lo venden en la feria, tiene una cosa muy bonita y muy importante para mí. Estoy con un gato fotografiado, ¿verdad? Era el gato de Ramón Palomares. Debe estar vivo todavía el gato de Ramón Palomares. Es decir, tuve esa suerte de que me fotografiara mi hijo Emiliano, que es fotógrafo, y me hizo esa fotografía con el gato de Ramón Palomares. Bueno, gracias. Ya dijimos que la presentación era una ñapa y la ñapa quedó muy bien. Y gracias, Tarek, por leer el poema, porque lo hizo bien, lo leyó bien, ¿verdad? Hasta extraordinariamente. Sabe, sí. Hasta sabe leer. Hasta sabe leer el poeta.
Bueno, eso pasó todo con tu papá, ¿verdad? Dile. Y la otra vez se lamentaba no haber sido plomero porque tuvo un problema de plomería en su casa. Bueno, muchas gracias, poeta Tarek, poeta Enrique. La verdad, ha sido una tarde maravillosa y seguimos en Filbén Mérida. Vamos para la próxima, que es mañana. Los esperamos con Filbén Mérida. Leer independiza.